Este día 24 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Sheila Florence, nacida en St. Kilda, Victoria, el 24 de julio de 1916. Falleció en Melbourne, Victoria, el 12 de octubre de 1991. Sheila Florence fue una actriz australiana de teatro, cine y televisión, conocida por su papel como la alcohólica Lizzie Bridgeworth en la serie de televisión Prisoner. Fue la hija mayor del matrimonio formado por la costurera Frances Josephine y el profesor James Hart Florence. Educada en Presentation College en Windsor, abandonó sus estudios a los 15 años con el apoyo de su padre, pues empezó a interesarse en la actuación. Para ganar experiencia, actuó en pequeños roles en el pequeño teatro de Melbourne en South Yarra. Uno de sus primeros papeles le surgió en 1935 en la obra de John Hastings, The Spot of the Sun, protagonizada por la actriz británica Ada Reeve. Se casó con un británico en 1934 y se trasladó a Londres, Inglaterra, donde vivió la Segunda Guerra Mundial. Su esposo murió en campo de batalla sirviendo en la milicia de su país. Este hecho ocurrió en Normandía 10 años después de contraer nupcias en 1944. Florence regresó a Australia en 1948, donde se convirtió en actriz de teatro, cine y televisión. Fue conocida por ser una extraordinaria contadora de historias y fue mayormente reconocida por las fiestas que brindaba en su hogar. Sheila Florence falleció en 1991, víctima de cáncer de pulmón, una semana después de haber recibido un ACTA como mejor actriz por su último papel en la película A Woman's Tale. Esto fue parte de la vida y la historia de Sheila Florence, recordando la fecha de su nacimiento este día 24 de julio, para el cine, la tele y Mickey Andoni.